Estamos de vuelta a Colombia. Gracias por seguir ahí. Nuestro en vivo extra es sobre censo de 2018 y afro. Invitamos al subdirector del DANE, Ricardo Valencia, y al vocero de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Ariel Palacios. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para los dos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo al colega, que ya nos hemos visto en bastantes ocasiones últimamente y creo que mañana nos vamos a encontrar de nuevo. Muy buenas noches. Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad. Así es. Ricardo Valencia Ramírez es economista de la Universidad Javeriana, profesor universitario en materias como economía circular, economía informal, conceptos de economía, entre otros. Director ejecutivo de la Fundación Sempre, director de la Iniciativa Regional para Reciclaje Inclusivo, gerente de proyectos de la Fundación Ávina, donde trabajó con comunidades indígenas, entre otros. Y el doctor Ariel Palacios es trabajador social, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tesista de maestría en Administración Pública de la ASAP, representante afro en el Consejo Nacional de Paz, nacido en Mangüí, Payán. ¿Está correcto, verdad? Sí, señora. Nariño. Ajá. Bueno, voy a agradecerle a los dos. Le voy a agradecer a los dos la brevedad en las respuestas porque tenemos un listado larguito, entonces en lo que me puedan colaborar en que sean bastante breves. Voy a empezar ahora primero, números redondos. ¿Cuál es el total de afrocolombianos hasta el día de hoy? ¿Empiezo yo? Cualquiera de los dos, esto es para los dos. Sí, bueno, no, yo esta pregunta, agradeciendo primero que todo la invitación a participar del magazine y tener la oportunidad de reencontrarnos con Ariel, con quien, por supuesto, hemos discutido en torno a esta pregunta. Pues yo arranco por decir que la cifra que certifica el DANE para la población negra para el año 2018, el año del censo, es de 4.671.160 personas que se autorreconocen como negros, afro, raizales o palenqueros. Este volumen de población representa el 9.34% de toda la población nacional. Es una cifra que nosotros estamos tomando de una fuente diferente al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018. En particular, la cifra la estamos certificando a través de la encuesta de calidad de vida del mismo año. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es evidente, como Ariel seguramente ahondará en esto, que la cifra que se obtuvo en el censo para la pregunta de autorreconocimiento
para la población negro, afro, raizal y palenquera fue de apenas 2.982.224 personas, que es una diferencia del 30,8% respecto a la misma pregunta del censo de población del año 2005. En el año 2005, el número de personas que se reconocieron como negro, afro, raizal o palenquero fue de 4.311.757 personas. Es evidente que no existe ningún fenómeno demográfico que explique una caída tan dramática de 30,8% entre el año 2005 y el año 2018. Más adelante vamos a explicar razones distintas, pero es por eso que para ese año nosotros estamos certificando la población con base en la encuesta de calidad de vida y en total certificamos para el año 2018 4.671.160 personas que se reconocen como este grupo étnico. Bueno, por parte nuestra, muy buenas noches. Por parte nuestra, nosotros consideramos que la caída en la cifra, a partir de lo que el censo nos muestra, tiene múltiples factores. El DANE ha reconocido esas múltiples variables que pudieron incidir negativamente en el censo y en sus resultados, por lo tanto. Entonces, nosotros, solo entre los datos que hemos registrado con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, hemos nosotros observado que por lo menos los afrodescendientes en Colombia pueden verse afectados en 2 millones de personas solo por desplazamiento forzado. Estaríamos diciendo entonces que solamente cuando cogemos esa cifra para decir que la población en Colombia es de 2,9 según autorreconocimiento, que es el resultado específico que tiene el operativo censal, estamos hablando allí que por lo menos el 65% de la población afrodescendiente en Colombia ha sido desplazada. Sabemos que esto tiene un error de cálculo impresionante. Digamos, sabemos que aquí lo que hay detrás es una falla profunda en términos de los datos estadísticos. Pero vamos al caso. A partir de la proyección censal, nosotros teníamos en 2005 4.300.000 personas redondas, y nosotros consideramos que la proyección censal, a partir del censo que tuvo fallas en el 2004 y 2005, nosotros creemos que esa proyección censal fue muy corta incluso. A pesar de esas fallas del censo 2005, aceptamos y dijimos, sigamos trabajando en conjunto, pese a las recomendaciones que habíamos hecho en el 2005. Pues trabajamos casi 10 años en recomendaciones y nuestra insistencia como organizaciones fue mantenernos en los hallazgos que entre académicos, organizaciones, comunidades, personas especializadas en los temas estadísticos habían entendido a partir de los datos de 2005 todas las fallas que ocurrieron. Y dijimos, aceptamos, pero nos valimos de otros instrumentos internacionales para señalar el acercamiento poblacional en Colombia. Por ejemplo, en el 2012 nosotros dimos cuenta con el Programa de Naciones Unidas una cifra de que por lo menos la población afrodescendiente en Colombia podría estar entre el 20 y el 25% de la población, por lo menos 10 millones de personas aproximadamente. Nosotros hoy calculamos que por lo menos la población en Colombia, y de cara al revés que tuvo el censo 2018, puede estar alcanzando los 8 millones de personas. 8 millones de personas. Y cuando uno observa la presencia afrodescendiente en las ciudades principales del Caribe colombiano, en el Pacífico, Cali, Medellín, uno puede observar que la presencia es muy fuerte. Entonces, este revés estadístico tiene muchos factores explicativos, tanto los que pone el DANE como otros que ponemos nosotros. Pues esta noche vamos a hablar un poco de esos factores explicativos. Perfecto, les recuerdo ser un poquitico breves porque tenemos varias preguntas. ¿Okay? En general, doctor Valencia, ¿cuáles fueron los tres principales problemas de la realización del censo en el 2018? Muy bien, digamos, nosotros definimos tres familias de problemas, ¿no? Un grupo grande de dificultades.
se ubicó en las dificultades de cobertura. El segundo grupo de dificultades está asociado a la disponibilidad de personal, en este caso perteneciente al mismo grupo étnico para ser parte del operativo del censo. Y en tercer lugar, hay unas causas asociadas con la ejecución misma del censo. En materia de cobertura, pues imagínense hacer un operativo de barrido universal, usted se imaginará, Ariel lo sabe bien, la cantidad de circunstancias que se encuentran, por ejemplo, como que una entrevista no sea satisfactoria, bien sea porque la familia no lo recibió o porque está ausente el informante idóneo para brindarnos la encuesta. También los censistas tenían la obligación de ir 4 veces a los hogares, por lo menos, para conseguir una visita efectiva y muchos, en algunas ocasiones, no muchas, en algunas ocasiones esas visitas, esas 4 visitas no fueron exitosas. También hubo dificultad para cubrir zonas urbanas y rurales, como en el caso de Barranquilla, Cali, Policarpa, Nariño y Tumaco, por temas de seguridad en algunas ocasiones, por temas climáticos en otras ocasiones. En el caso del Bajo Cauca antioqueño hay que recordar la emergencia de Ituango. Y en algunas comunidades de grupos étnicos también hubo cierta resistencia a utilizar los elementos tecnológicos que nosotros habíamos establecido para garantizar calidad. En materia de disponibilidad de personal también tuvimos dificultades. La determinación de la administración del DANE de la época, ustedes recuerdan que era un gobierno distinto, era operar el censo en los territorios étnicos con población perteneciente a los grupos étnicos. Pero, por ejemplo, de las 10.000 personas incluidas en los listados de elegibles, 3.000 personas nos renunciaron. Además de las renuncias, no siempre se presentó el volumen suficiente de encuestadores del grupo étnico para hacer esos operativos. Eso implicó que algunos, dijéramos, cuadrillas de encuestadores no fueran completamente de grupos étnicos y eso produjo también rechazo de algunas comunidades étnicas. Y en materia de ejecución misma del censo, es un asunto que nosotros hemos reconocido con transparencia, pues ciertamente hemos tenido reportes de errores en la formulación de la pregunta o incluso omisión de algunos encuestadores de la pregunta. Más adelante podemos hablar de algunas discusiones Sí, más académicas sobre adelante, la. exacto, más adelante hablaremos de de ese tema también. Doctor Palacios, durante la preparación del censo de 2018, ¿qué recomendaciones o peticiones hicieron las organizaciones afrocolombianas? Bueno, nosotros durante los últimos 6 años, antes del censo, es decir, entre el 2012 y 2018, tuvimos un proceso de diálogo con la institucionalidad del DANE. Sabemos que fueron 2 gobiernos que sacaron este operativo adelante y para nosotros fue muy tormentoso poder entender que un equipo de trabajo que venía trabajando en los últimos 10 años, es decir, desde el 2005, analizando estos problemas, haciendo campañas de visibilidad, haciendo campañas para los temas de autorreconocimiento, desde las organizaciones, desde las universidades. Nosotros, una de las primeras recomendaciones que hicimos fue que se garantizara el derecho a la participación de las organizaciones y el derecho fundamental a la consulta previa. Con eso fue uno de los principales derechos que nos jugamos. Y pues bien, el DANE como institución responsable cumplió con este derecho, cumplió con poner en marcha un operativo censal que vinculó el diálogo intercultural en el marco del operativo. Pero nosotros tuvimos muchas inquietudes, pusimos muchas recomendaciones con relación a la especificidad de las recomendaciones que veníamos jalonando y entre esas especificidades estaba todo un proceso de capacitación que proponíamos al DANE para preparar a los equipos del censo, a todas las personas que pueden desarrollar todas las preguntas y llevar el operativo casa a casa. Pues sabemos, con todo respeto, todas las dificultades que el censo atravesó. Muchas de las operaciones a nivel departamental se fraguaron
con la participación de líderes políticos, contratando también parte de los personales o dando y personas para liderar estos censos. En Río Sucio, en el Chocó, hubo muchas irregularidades. Sabemos que el censo estuvo atravesado por los problemas institucionales que tiene el Estado colombiano. Y tiene que ver con muchas irregularidades, con los procesos de contratación, selección de personal, y ocurre no solamente con los temas DANE, sino a lo largo de toda la institucionalidad. Y lo estamos viendo justo en esta emergencia. Y fueron de los factores ambientales que afectaron el desarrollo del censo. Por eso no hubo un proceso de capacitación a la población o al equipo de censista para desarrollar un buen operativo. El DANE siempre reconoció que hubo problemas de densificación, que tienen que ver con cómo la población fluctúa en el país, con cómo se mueve la población, cómo migra, cómo desarrolla procesos de migración, y especialmente la población afrodescendiente, cómo está afrontando la variable de desplazamiento forzado en Colombia, que tuvo mucha incidencia en el censo. Por ejemplo, miremos la ciudad de Cali, una ciudad mayoritariamente poblada por población afrodescendiente, una presencia muy fuerte, producto también, pues es una población que históricamente ha vivido en Cali, ha poblado Cali, pero indudable, es indudable su afectación en su proceso de densificación, urbanización, por el impacto del desplazamiento y el conflicto armado. Y esto también generó graves dificultades al no tener esta variable con mayores cuidados de estudio. Y se hicieron recomendaciones en la materia y reconocemos que el DANE tuvo dificultades presupuestales para garantizar todo el desarrollo del operativo. Pero nosotros como organizaciones siempre lo observamos, porque desde el 2005 venimos planteando que no, el Estado muchas veces no garantiza las condiciones centrales, la capacidad institucional para garantizar un buen censo. Sabemos que pudimos tener ese problema presupuestal, pero no fue un asunto que ocurrió de 1 o 2 años de temporalidades en las Claro. observaciones y recomendaciones, sino que No fue fue una no. década haciendo, porque el censo se hace cada 15 años, casi cada 2 décadas, y era muy importante, y por lo tanto a la población afrodescendiente verse afectada en estos temas es muy dramático por todo lo que está ocurriendo hoy, incluso con la formulación de las políticas públicas. Solo eso. Doctor Palacios, voy a tenerlo que recortar un poquitico porque nos estamos extendiendo bastante en las respuestas. Doctor Valencia, entendemos que no fue este gobierno el que hizo el censo del 2018, pero se atendieron algunas de las recomendaciones que las organizaciones afrocolombianas hicieron como por parte de petición. Me parece que la distinción está en lo que usted menciona de las organizaciones representantes de la afrocolombianidad, que más que me gustaría que las recomendaciones de SENOA fueran la única fuente de construcción de estos acuerdos, pero lo sabe Ariel que la concertación para la implementación de los materiales de capacitación y tal pasó por las instancias que establece la normatividad en Colombia. Esas instancias son el Espacio Nacional de Concertación y en el Espacio Nacional de Concertación hay una figura muy especial de la afrocolombianidad, que es la Comisión Séptima, de la cual hace parte SENOA, pero no es el único representante. Y las decisiones finales sobre capacitaciones y contenidos se tomaron en esa gobernabilidad. Yo solamente quisiera como referirle algunas cifras. Nosotros realizamos 3 reuniones con ese Espacio Nacional de Consulta, 9 reuniones con la Comisión Séptima, 32 espacios departamentales y en el Distrito Capital, un espacio autónomo financiado con recursos del DANE, reuniones de seguimiento a los acuerdos protocolizados, etcétera. Y lo decía Ariel. La operación administrativa y financiera del censo, en primer lugar, se tercerizó en FONADE en términos generales y en la operación para el componente afro también se ejecutó a través de organizaciones representativas de la afrocolombianidad. Tengo que hacerle una corrección amigable a Ariel cuando él se refiere a irregularidades.
la ejecución del presupuesto del censo, yo tengo que decir que con gran alivio tengo que reportar que la evaluación que la Contraloría hizo de la ejecución presupuestal del censo no concluyó ningún hallazgo fiscal ni ninguna sanción fiscal para el DANE. Y lo dice una persona que no perteneció a la administración que inició el censo. Sin embargo, es un gran alivio que la Contraloría, que miró a profundidad las cuentas del censo, dijéramos, le dio la bendición fiscalmente a eso. Tal vez Ariel se refiere como a otras circunstancias del contexto del funcionamiento de algunas partes del Estado colombiano, pero por suerte el reporte de la Contraloría en materia de ejecución presupuestal del censo fue positivo. Doctor Valencia, en términos sencillos, ¿qué es la omisión censal y por qué fue más alta en los cuatro departamentos del Pacífico? Sí. La omisión censal es la diferencia, como usted lo dice, en términos sencillos, la diferencia entre la población que uno, que el operativo da fe de haber contado directamente, o sea, las personas que vimos, a quienes les tomamos sus cédulas, y la población real de Colombia. En esa diferencia que hay, pues las personas que no pudimos contar por distintas razones que hemos mencionado antes. Bien porque no llegamos por cuestiones de orden público y seguridad, bien porque no llegamos por condiciones climáticas o de emergencias como en el caso de Hidroituango, bien porque se resistieron a atender a el DANE, también probablemente por algunos problemas operativos de calidad en algunos lugares. Entonces hay muchas razones para eso. Por suerte, hoy en día los métodos demográficos y estadísticos permiten estimar esa omisión censal y nosotros tuvimos la fortuna de tener en el mismo año, en un periodo compatible con el Censo Nacional de Población y Vivienda, la encuesta de calidad de vida, que es la operación más grande desde que existe la historia de la encuesta de calidad de vida. Nosotros llegamos a más de 87 mil hogares, a más de 250 mil personas, y esta encuesta luego se expande con métodos estadísticos para representar al país completo. Y fue con gracias a esta encuesta, a los análisis de las estadísticas vitales y a métodos estadísticos para estimar la emisión en áreas pequeñas, que pudimos estimar pues el tamaño de esa omisión censal. Esa omisión Doctor censal, Palacios, sí, que sí, qué adelante. pena. Voy a Tranquila. hacerle otra pregunta que va en relación con esto también. Tomando como ejemplo el caso de Buenaventura, ¿qué tanto explica la omisión censal con el resultado del censo para los afrocolombianos, doctor Palacios? Bueno, digamos que nosotros, por ejemplo, hoy los datos desagregados, nosotros los valoramos como fundamentales para nosotros poder adelantar una recomendación que justamente el día de mañana le vamos a hacer al DANE con relación a estudios posteriores que se puedan hacer. Aquí creemos que las organizaciones podemos apoyar parte de del trabajo que hay que hacer para entender un poco el fenómeno, hacer lecturas complementarias, pero también para buscar soluciones y responder a todos los desafíos que tienen las instituciones para garantizar un enfoque que en política pública determina la aplicación real de políticas. Si básicamente uno con los datos estadísticos puede medir a qué llegar o a qué resultados de la política le va a pegar. Y si los datos estadísticos tienen una falla, ¿cierto? Pues probablemente la fórmula que tomemos para garantizar la aplicación de la política en metas, en indicadores, pues lo más seguro es que no vamos a lograr resolver de manera integral las medidas de satisfacción. Con el caso de Buenaventura, el DANE reporta que hay una omisión censal, por lo menos en cabecera municipal, del 16% y para la zona rural del 40%. Entonces, nosotros consideramos que está diciendo entonces el DANE es que la población en Buenaventura es mucho más, ¿cierto? Se está dejando un gran número importante de la población por fuera y entendemos que el censo es el mecanismo de medición por excelencia y que las otras herramientas que tenemos, que son
herramientas, digamos, cíclicas, postensales, que nos pueden ayudar a generar comprensión, pues para nosotros es una lástima que el censo haya tenido esas fallas que nos generan, nos ponen en bastante aprietos. Hoy, por ejemplo, en Bogotá, los planes de, el plan de desarrollo distrital carece de un enfoque étnico. No hay ninguna referencia en el plan de desarrollo del distrito, porque el argumento Doctor es todos Palacios. son iguales. Ok. Qué pena que lo interrumpa en esa pregunta, pero me gustaría también tener claro algo. O sea, ¿en qué medida creería que puede afectar el hecho del autorreconocimiento en los afrocolombianos en ese censo? Ya ahora que toma el tema del autorreconocimiento, por ejemplo, de los afro en Bogotá, ¿qué tanto ellos se pueden sentir y se pueden autorreconocer como afros y que de pronto eso haya sido una de las afectaciones también del censo? Claro, no tener una foto de a quién se le va a garantizar una política diferenciada, pues nos preocupa mucho porque hay una ceguera en la política. Es decir, la falla estadística nos pone al político que formula la medida de política pública, le deja una especie de ceguera, de nube que no le permite mirar cuál es esa realidad para garantizar las metas y los indicadores. Entonces, hoy, el efecto de no tener esos datos estadísticos puede uno asegurar que fue responsabilidad de los afrodescendientes no reconocerse, una desconfianza en la institucionalidad. Podemos indicar múltiples factores. Claro, existen factores que están asociados incluso al mismo desarrollo del operativo censal, como por ejemplo, una familia donde se encuesta a la cabeza de familia, pero el cabeza de familia tiene una percepción diferente a los hijos, al resto de la familia, y puede Se dar reconoce de una manera respuesta diferente. totalmente efectivamente. Claro. ¿Me Doctor permite Valencia. añadir algo Sí, en y este de paso tema? le voy a hacer esta pregunta también. Sí, por favor. Adelante. Para efectos de transferencia de la nación a entidades territoriales, ¿el DANE ha identificado cuáles municipios se verían más afectados y qué solución tiene para esto? Sí, yo le agradezco esa pregunta y la voy a pegar con la anterior, que es el hecho de que nosotros, como cualquier censo en el mundo, reconozcamos que hay una omisión censal, no significa que nos paralicemos frente a la omisión censal, ni que no, y hay una pequeña diferencia, voy a decir, lingüística con Ariel, que es muy distinto a estar ciegos a haber tenido una leve miopía a la hora de tomar las fotos y luego haber corregido la miopía yendo al optómetra y aplicándonos una fórmula. Esa fórmula que nosotros hemos utilizado está compuesta de distintas cosas. Primero, el cálculo de la omisión, que nosotros reconocemos, como Ariel lo dijo, para el caso de Buenaventura o de Cali, que la omisión fue un problema muy grande en el tema afro porque la omisión cayó en ciudades con prevalencia de población afro. Sí, entonces, claro que eso le pegó, pero nosotros hemos estimado esa omisión con muy buenos métodos estadísticos y ahora mismo, digamos, lo estimamos a nivel nacional, pero ahora mismo estamos trabajando en algo que Ariel y sus colegas tendrán la oportunidad de conocer en el corto plazo, que es la estimación ya por ciudades de qué población se autorreconoce como negro, afro, raizal y palenquero con métodos estadísticos de probabilidad de dadas ciertas características de las personas que sí conocemos en el censo, ¿qué probabilidad hay de que esa persona se autorreconozca como negro, afro, raizal y palenquero? Por eso me parece que puede ser ir demasiado lejos decir que no tenemos cifras o que estamos ciegos. Tuvimos una primera foto con problemas, pero a esa primera foto le hemos venido aplicando controles y correcciones que nos permiten acercarnos a una cifra mucho más veraz y precisa de esta población, que por supuesto tiene que ver garantizado todos sus derechos que le garantiza la Constitución Política. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Este tema, la verdad que podríamos hablar perfectamente toda la noche, pero tenemos un tiempo bastante reducido. Y pues nada, esperamos obviamente que los resultados del próximo censo sean muchísimo mejores, que sean muchísimo más claros y que sean certeros, porque ¿qué pasa con todos los afrodescendientes que no están en este momento en el censo?
en el último censo como tal. Agradezco muchísimo el tiempo de los dos. Muchísimas gracias por esta conversación de interés público a ambos y nada, a nuestros televidentes. Muchísimas gracias y recuerden, nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche en esta cuarentena musical Pacífico y Caribe. Una feliz noche. Gracias por la invitación y nos vemos Muchas mañana, gracias. Ariel. O sea, maestro, ok, de acuerdo. Gracias. Que estés Feliz bien. noche para todos.